Covadonga no va porque nuestras aguas están en cabecera de cuenca. Porque van a destruir nuestras lagunas y eso no, nos perjudica mucho al pueblo de Selendín porque contaminan el agua. Y esos espejos de agua son los que alimentan los vertientes de toda nuestra zona, que tenemos nuestras aguas potables, los canales de regadío, y por esos canales de regadío nos sirven para la agricultura, la ganadería, y acá somos un esto alto, el Tambo, esto es un centro muy poderoso en lo que es esto, la agricultura y la ganadería. No queremos que vaya porque queremos agua, con el agua sembramos nuestra papa, sembramos todo. Y si va, nos moremos sin agua. Porque el agua nos afecta a todos y nosotros vivimos del campo. Para todos se necesita el agua. Nosotros no queremos minas, señor. El oro no se come, el agua se toma. Claro, mire, es un trauma porque con el tiempo no va a haber agua para los niños. Bueno, ni tampoco alimentos, porque aquí en la zona nosotros vivimos de... Si no hubiera agua, no hubiera con qué regar las papas. El maíz, por supuesto, el maíz no con la lluvia, pero las papas siempre regamos con el agua que viene de las lagunas. Y al no haber agua, no había ni animales, nada, o sea, vacas, por decir. Cuando hay vacas, hay producción de leche hasta para la costa. Pero en cambio, cuando no hubiera agua, ¿ya qué sería de nosotros, no? Sería un desastre para toda el Valle Yaucano, lo que es la zona del Tambo, especialmente que hay multitud de gente, cantidad acá, y nuestra agua no puede estar contaminada, amigo. Por eso nos ha emprendido esta lucha, no es porque de repente seamos un grupo de revueltosos o ignorantes como nos trata el gobierno, y por eso nosotros estamos luchando por el agua y nosotros no lo vamos a dejar nunca el agua. El agua es la vida en el mundo, por el agua hay el desarrollo, y si no hubiera el agua no hubiera agricultura, no haber agricultura prácticamente los pueblos morirían, porque el campesino es lo que lo mantiene a la población. En el aspecto económico, Cajamarca es el número uno en la producción de cereales, de granos, en todo el Perú. Es el segundo lugar en la producción de ganado vacuno, la producción de leche también, y por lo tanto Cajamarca es ganadero, es agricultor. Nosotros no nos oponemos a la minería, es cierto. Que haga minería, pero en lugares que no afecten las cabeceras de cuenca. Esta agua que estamos observando acá, estamos en Chorro Blanco. Sale de las lagunas que están ubicadas en la parte alta, es decir, de la Laguna Azul. Al ser, como se dice, el proyecto Conga aprobado, prácticamente desaparecerá estas aguas que estamos observando acá, que abastece a 15 caseríos. Acá en el Perú hablamos, es un proyecto minero, ¿no? Debe ser una mina, pero nunca hablamos de una mega minería, de donde se usan grandes cantidades de insumos tóxicos, grandes cantidades de combustibles fósiles, se va a usar grandes cantidades de agua que van a ser usadas y después botadas como si fueran agua no apta para el consumo humano. Para ver la contaminación, ver la destrucción de la naturaleza, no es necesario ser ingeniero, no es necesario ser una persona que entienda tanto de esa situación, si la contaminación se ve. Los ríos, Cajamarca ya no tiene agua. La parte baja tiene agua, está tomando agua de desagüe. Y en cuanto mire, Gualgayojo ahorita, años con la minería, ¿y qué se va dejando la minería? Se va dejando sin agua. Hoy en las cisternas repartiendo por vasitos el agua, ahí se vende. Y acá, si dejamos que vaya a nuestras lagunas, será peor. Se va a la mina, ¿y quién nos pone agua? Por ejemplo, Gualgayojo lo que está poniendo en cisternas. Estamos viendo las experiencias en Cajamarca. Tantas enfermedades y tantas cosas, todo contaminado. Aparte de eso, la corrupción que viene. O sea, es que los ingenieros son, o sea, tratan de seducir, ¿no? No, que te vamos a dar, tú como dirigente, te vamos a dar dinero, te vamos a comprar un carro, que no sé qué.
Pero no es así, ¿por qué ganamos yendo, por ejemplo, con el dinero a otro lugar? Si acá nosotros en nuestro lugar tenemos agua natural, agua pura, que no nos cuesta nada, nuestra vegetación sana, no somos peones de nadie, somos independientes. Nosotros ya tenemos, ya vivimos más de 18 años de minería y sin embargo, nosotros seguimos sumidos en la pobreza. Dice minería más dinero para los pobres, sin embargo, si no tenemos agua, ¿de qué nos sigue seguir viviendo? Pero sí hay algunas personas que dicen, ¿y qué hacen las minas tapadas? ¿Por qué no lo hacen funcionar esas minas para que salga el pueblo de la pobreza? ¿Pero usted cree que saldríamos de la pobreza? 18 años de explotación minera, 18 años de estar casi en los primeros lugares, en el primer, segundo lugar de explotación minera de oro a nivel de Latinoamérica. Y Cajamarca ha pasado de ser el cuarto departamento más pobre del Perú a un segundo lugar. Lo que sí me indigna es que, o sea, me indigna que nuestras autoridades no vean la situación de la gente de tal o cual departamento. A veces como que no existiéramos y muchas de nuestras autoridades son elegidas por el pueblo, por esos humildes campesinos que labramos la tierra en el campo. Entonces esperamos que sus proyectos se volquen pues a hacer proyectos productivos. Por ejemplo, en vez de traernos minería, ¿por qué no ayudarnos a mejorar nuestros pastos y nuestras razas de ganado? Porque de ahí nosotros, de ahí tendríamos plata para todo, ¿no? No nos faltaría. Si acaso ellos lo han hecho el agua, si acaso ellos nos han puesto los manantiales para tomar, y si ellos hacen algún reservorio que dicen que ahí lo van a meter el agua, será para un ratito. Porque los reservorios, póngase que a una persona nos cambiaran una pierna, fuera igual que nuestra pierna que tenemos, no es igual. Pueden cautar más agua, es cierto, pero no va a tener el mismo funcionamiento que tiene la naturaleza que está conformada por las lagunas. Ahora el presidente, ¿qué dijo en su campaña? Dijo que quieren oro o el agua. Todo el campesinado hemos dicho el agua. Y ahora ya no lo está cumpliendo. Ahora está dando las espaldas. Decirles, cuando el pueblo dice no, es no, pero hay que respetar también al pueblo, ¿no? Que piense el gobierno en qué caballo está. Nosotros no somos... El gobierno no es nada. El pueblo que ordena, el pueblo lo que manda. Otra cosa, el gobierno, ¿por qué mete policías? ¿Por qué mete guardia, juez armada a su mismo pueblo? Entonces en ese no hay confianza, en ese pueden matar a los hijos también, si nosotros somos sus hijos de él. Como mujer valiente y como madre, estamos decididos a perder la vida por nuestra agua. Mejor es que nos matarían de un balazo y no permitir que las lagunas lo sequen. Mejor así, das que nos maten ya balazos. Me pusieron el arma acá en mi estómago, yo le dije, ¿sabe qué? He venido a morir, máteme de una vez, antes que muera a pausa, sin agua. Nosotros como pobres tenemos que lucharlo hasta las últimas consecuencias, señor periodista. ¿Hasta dónde nos iremos? Si nos matan, que nos maten, a unos cuantos nos matarán, pero no a todos. La lucha es, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, señor periodista, porque nosotros en verdad perderemos la vida en el agua, no vamos a dejar. Porque en verdad, si nosotros pensamos, no solo pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos que vamos a tener también. Porque si nosotros no defendemos hoy el agua, con el tiempo no habrá agua ni para nadie.
Porque muchas veces nos critican que los serranos nos oponemos a estos proyectos mineros, ¿no? Y ellos saben bien que hay diferencia entre lo que es crecimiento económico y lo que es desarrollo. Entonces, yo no voy a extenderme sobre este punto, pero quiero decirles a mis amigos de Lima y de la costa del Perú. Ellos nos critican porque nos oponemos a estos proyectos mineros en cabecera de cuenca. Sin embargo, yo puedo plantear algo, ¿no? Desde acá, desde Selandín. En caso de darse el proyecto Conga, en caso de que se dé el proyecto Conga, ellos van a obtener beneficios económicos, pero los pasivos ambientales, ¿dónde se quedan? Se quedan acá en la sierra peruana. Entonces, ¿por qué no la propuesta, por ejemplo, ¿no? de repartir todos sus pasivos ambientales en todo el Perú? Así como eso, ellos se llevan y se lucran de la cuestión económica, ¿por qué no también recibir esos pasivos ambientales en todo el país? Entonces el presidente cuando es, o bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando es el reparto del canon minero, entregarle, ¿no? Tantos millones de canon minero y tantas toneladas de pasivos ambientales. A ver si les gustaría esa propuesta, ¿no? Porque toda la cochinada, toda la confidencia que se queda en el país se va a quedar en esta zona de Selandín, ¿no? Y ellos, bien gracias, desde allá, desde Lima, pues criticándonos que somos opositores al desarrollo. Analicen esa propuesta que les hago. Eso nomás, gracias.